Abigail Condorí Ustari se llama. Tiene 17 años, cursa el CBC en esta sede, en este pabellón 3 de la Facultad de Arquitectura de la Ciudad Universitaria. Y se la vio por última vez el viernes. A las 6 de la tarde terminó la clase de dibujo y fue caminando a la parada de colectivos. Miren, la parada de colectivos está a 100 metros, justo frente a este pabellón de la Facultad de Arquitectura. Ella tenía que tomar el colectivo 42 para que la lleve al barrio de Flores, y el papá, Juan Carlos, la esperaba en la parada del colectivo. Juan Carlos descubrió con alarma que no llegaba, tardaba y al final no llegó la hija, y fue y hizo la denuncia en la comisaría 38, allá en la comuna 7. Desde entonces, a medida que pasan las horas, crece la incertidumbre y paralelamente crece la angustia, Paula, porque Abigail no aparece. Están todos movilizados acá en la facultad y por todos lados carteles, buscamos a Abigail, pero no hay datos. Lo último que se sabe de ella es que fue caminando hasta la parada, que ya digo, está tan cerca, ¿no? Y la acompañó un compañero, pero sí, te escucho. ¿Se pudo constatar si subió al colectivo o no? No sé si tenía la SUBE registrada. Ahí se da una circunstancia se presta interpretaciones, porque como te decía, ella tenía que tomar el colectivo 42 para ir a la casa, pero este compañero que la acompañó hasta la parada, y ahí se despidió y se fue, dice que la acompañó hasta la parada del colectivo 33, que no es el que tenía que tomar. Yo estoy pensando ahora, y ahora lo vamos a averiguar, si acá en la zona de la parada de colectivos hay cámaras, porque eso podría ayudar a establecer, claro, en qué colectivo subió Abigail y si alcanzó a subir al colectivo, porque después de que la dejó ese compañero hay un misterio absoluto sobre qué fue de ella. Hoy el papá, Juan Carlos, estuvo acá hablando con los profesores, con los compañeros, se la está buscando intensamente, pero lamentablemente no aparecen indicios de qué pasó con Abigail. Paula. Julio, respecto de este compañero, también se pudo, digamos, averiguar si efectivamente el relato que él cuenta, de a dónde fue después, digamos, se puede asegurar o certificar de alguna manera que él la acompañó y se fue, y no que se fue con ella, digo, teniendo en cuenta que fue la última persona que la vio. Claro, el hecho de que haya declarado espontáneamente, bueno, habla a su favor y de una realmente decisión de colaborar con la búsqueda de Abigail. Él no se calló que la acompañó hasta ahí, sino que lo dijo, pero ahí perdió contacto con ella. Pero ahí se plantea la contradicción, ¿por qué ella fue hasta la parada del 33? O si la parada del 33 la iba a tomar este chico, eso va a tener que aclararse. Va a ser fundamental el hecho de que si existen las cámaras, ya la deben estar revisando para ver si salió de la Ciudad Universitaria. Esto es un predio inmenso con los distintos bloques de las distintas facultades, hay miles de alumnos y bueno, ya la policía está buscándola. Ella, Abigail, dijo el papá, vestía campera beige y jeans y zapatillas blancas, usa lentes y en ese momento llevaba una mochila negra con los útiles y los cuadernos que usa habitualmente en las clases que toma acá en el CBC de la Facultad de Arquitectura.